Bueno, doctor Cristian Piris, ministro de Turismo de la provincia, se aproxima la 50 fiesta provincial del chamamé tradicional. ¿Qué nos puede decir al respecto? Estamos acompañando al intendente de Emburucuyá en la presentación de lo que va a ser una jornada muy especial. Estamos hablando del 50 aniversario del festival de chamamé tradicional. Y de esa manera, acompañando en distintos estamentos del gobierno, el Instituto de Cultura, el Ministerio de Turismo, en lo que auguramos que va a ser verdaderamente una fiesta muy, muy importante, muy significativa, que va a marcar un antes y un después. También estaban conversando, diciendo el presidente del Instituto de Cultura, con respecto a una renovación del Museo del Chamamé. Sí, la idea es tener en este museo una renovación en el guión. O sea, lo que es el relato, que todo un museo te está contando un relato, te está contando algo. La idea es hacer una actualización, una renovación de este relato para actualizarlo y darle una nueva configuración. ¿Alguna otra actividad que tiene el Ministerio en estos días? En lo que tiene que ver con Burucuyá, lo estamos acompañando también este fin de semana, lo que es la Fiesta de la Laguna, una actividad pensada fundamentalmente para la juventud, que va a ser muy convocante, especialmente el día 4, en que tienen previsto presencias estelares a nivel nacional. Destino turístico importante a nivel nacional, con una proyección internacional, y también permite que los correntinos conozcamos nuestra provincia. O sea, tiene un impacto en el turismo interno, que los propios correntinos empiecen a recorrer Corrientes y empiecen a conocer también estos atractivos. Durante mucho tiempo los correntinos fuimos de vacacionar, de hacer turismo fuera de la provincia. Hora de que empecemos a mirar fronteras adentro. El impacto que tuvimos hace poco, ¿cómo están el tema de las playas y los lugares turísticos? Ahora se están empezando a recuperar. Los últimos días, por las inclemencias del tiempo, bueno, se ha visto un poco afectado lo que era el flujo de turismo, sobre todo el flujo de los visitantes, de aquellos que no importan no quedar una noche, que vienen por el día a pasar en las playas de Corrientes. Ese fue el que más se vio afectado. Pero bueno, el clima que tenemos pronosticado para el mes de febrero es sustancialmente mejor de lo que vivimos los últimos 15 días en enero, de manera que suponemos que esto va a mejorar sensiblemente. La plaza hotelera también está muy ocupada porque se vienen los carnavales. La plaza hotelera prácticamente colmada, lo hemos tenido así ya en el Festival del Chamamé, ahora nuevamente por los carnavales, lo que está durando de que vamos a tener una actividad turística muy importante.